Hola, ¿qué tal? Soy Eric de CIFA de Chile. El caso de Claudio Pastel, segunda parte. Antes de empezar con la segunda parte del caso, me gustaría invitarlos a que ustedes, si no han visto la primera parte, la vean. Porque esto es una continuación y obviamente hay que mantener un hilo. Pero vamos a recordar algunas cosas brevemente sobre lo que encontramos en el primer análisis que hicimos sobre el caso de Claudio Pastel. Probablemente una de las más importantes es que descubrimos que el caso de Claudio Pastel no fue investigado anteriormente a que se presentara en el programa OVNI de Televisión Nacional. Cuando digo que no fue investigado, eso es así. ¿Ok? Lo reconoce el mismo Claudio Pastel, se desprende de todos los videos que se muestran en televisión y tanto en YouTube, etc. Por lo tanto, lo que quiere decir que cuando nos presentan el caso de Claudio Pastel, no hubo, como digo, ninguna investigación. Y esto es algo más que curioso, me parece poco profesional, me parece poco dado a la investigación que se supone nos entregaron en Televisión Nacional en este famoso programa. Porque, a mi entender, antes de presentar un caso como el de Claudio Pastel en televisión, debería haber sido investigado, obviamente, por un ufólogo o un investigador del fenómeno de los ovnis. Pero no ocurrió así. Lo que nos habla, como digo, de la poca profesionalidad, tanto del programa, como a mi entender, del ufólogo asesor, que era en ese entonces Rodrigo Fonsalía, quien asesoró a todo este programa que nos presentaron en Televisión Nacional. Pero no solamente eso, descubrimos también algunas contradicciones muy interesantes. Por ejemplo, cuando Claudio Pastel dice en las primeras hipnosis que la nave era metálica, que para en el año 2019, hace este mismo año, esto lo estoy grabando ahora en 2019, decir que la nave era de luz. Por lo tanto, las contradicciones de Claudio Pastel uno las va encontrando poco a poco en la medida que va contrastando su opinión en un video y otra opinión de él mismo en otros videos. Como dicen por ahí, el pez muere por la boca. ¿Okay? Por lo tanto, vamos descubriendo también que el caso, todo lo que tiene que relacionado con la hipnosis, donde en la primera parte le hicimos una muy larga entrevista y muy interesante por lo demás a Cristian Pérez, hipnoterapeuta, quien nos dio las claves necesarias para entender que la hipnosis que le hizo Chilling a Claudio Pastel fue muy, muy, muy mal realizada. Pero no solo eso. Vamos a descubrir en este otro capítulo más hipnosis a Claudio Pastel. Y vamos a descifrar otra vez más qué significa todo este asunto de la hipnosis. ¿Por qué interesa tanto, a quienes interesa tanto hipnotizar a testigos del fenómeno OVNI? Ok, entonces los invito a partir con la segunda parte del caso de Claudio Pastel. ¿Mintió Claudio Pastel? Es lo que vamos a descubrir. El otro día, en la entrevista que me hizo Johanan, estábamos hablando y les dije algo de los 15 días. Mira, muchas personas me preguntan a mí y me dicen si yo soy un mensajero acerca de cosas apocalípticas, ¿eh? Y resulta que no es así. Yo no soy de este tipo de mensajes tan catastróficos, ni asustar a la gente, ni nada. Yo elegí ver las cosas hacia adelante. ¿Qué viste? Mira,
por ejemplo, vi el, digamos que un final de la humanidad, así como paulatino. Vi en el suelo a dos personas comiéndose el bebé de una mujer recién parida. Y resulta que no es así. Yo no soy de este tipo de mensajes tan catastróficos, ni asustar a la gente, ni nada. Porque ya no había comida. Vi gente peleando árboles por leña. Y peleando un tarro de conservas como un vaso. ¿Ya? Vi gente destilando a gente para sacar agua. Yo digo que va a volver el canibalismo sobre el futuro cuando ocurran estas cosas. Yo no quiero estar aquí cuando pase eso. Bueno, la verdad que tampoco me gustaría estar aquí cuando la gente se coma las guaguas. Cuando exista el canibalismo, a nadie le gustaría estar en una situación como esa. Lo que yo le diría a ustedes es que alguno me aclare esto, esta parte que dice Claudio Paste. Vi gente destilando a gente para sacar agua. A ver, alguno, si alguno realmente entiende lo que está diciendo Claudio Paste aquí, yo le pido por favor que me lo escriba en Messenger, me mande un audio, un WhatsApp, me llame por teléfono. Bueno, por favor les pido que alguien me explique qué significa destilar gente para sacar agua. Destilar gente para sacar agua. Mire, decir que va a venir el canibalismo al mundo, bueno, todo puede ser. Si está en la Tercera Guerra Mundial o tenemos un problema climático a nivel mundial, bueno, sí, puede ser. Si faltan alimentos, probablemente nos vamos a convertir en verdaderos animales. Eso, de hecho, hasta los científicos hablan de eso, los expertos en el tema están pronosticando ya algo por el estilo. Por lo tanto, lo que está diciendo aquí no tendría nada de espectacular, ni que nadie haya dicho. Pero lo que sí es espectacular es decir que la gente va a destilar a gente para sacar agua. Yo insisto lo mismo. Como no logro explicármelo, les pido a ustedes que me ayuden a encontrar una explicación de primero cómo se destila la gente para sacar agua. Lo podría haber explicado Claudio Pastén, ¿ya? Tal vez quiso decir que iba a haber un proceso para sacar el agua de la gente, porque ustedes saben que el mayor porcentaje de nuestro cuerpo es agua, es líquido. Pero yo me imagino que en un momento como ese, ¿no?, donde las cosas no son muy científicas, sino que está imperando la barbarie, no creo que hayan elementos para... Además, me parece que todavía no se inventa. Extraño. Son estas cosas que uno empieza a encontrar de Claudio Pastén, sobre todo con el tema, cuando se empieza a involucrar con el tema de Dios, Jehová, Elohim, ya vamos a hablar de eso. Se empieza mi amigo ahí a enredar totalmente. Pero insisto lo mismo, y perdón que sea majadero, ¿alguien me puede explicar lo que está queriendo decir ahí Claudio Pastén? Pero bien, mientras buscamos esta explicación, sigamos adelante con las contradicciones de Claudio Pastén. ¿Dónde estás entrando? En la nave. ¿En la nave? ¿Qué nave es esa? La que salió del agua. ¿Era una nave? ¿Por qué sabes que es una nave? Es metal. ¿Es metal? Ya. Sigue observando ahí, ¿cómo es esa nave? Descríbeme los detalles. Vela, vela. Blanca. Y es metálica. ¿Ya? ¿Ya? Sin embargo, esa nave que estaba flotando ahí no era metálica, era luz. Sin embargo, esa nave que estaba flotando ahí no era metálica, era luz. Sin embargo, esa nave que estaba flotando ahí no era metálica, era luz. Una de las mayores contradicciones que podemos encontrar en todo el relato de Claudio Pastén es justamente esta, donde en hipnosis dijo que en el año 2011 dijo que la supuesta nave que él ve en el morado, el cajón del Maipo, era metálica.
Pero después en el 2019 dice totalmente lo contrario, dice que la nave era luz. De hecho, hace el comentario que podía tocarla, que era como una esponja, etc. Y cuando uno piensa en esto y profundiza en esto, queda claro que un testigo, al cambiar su relato de lo que se supone componía la nave, ya partimos inmediatamente con la duda. Cambiar de metal a luz es un primer indicativo que a uno le tiene que ya prender las alarmas y decir, a ver, momento, aquí está pasando algo. ¿Qué pasó con Claudio Pastén? ¿Ya? Por un lado vemos un Claudio Pastén profético que habla profecías, que dice que no le gusta asustar a la gente, sin embargo está hablando con que nos va a comer las guaguas, que los seres humanos van a ser destinados para sacar agua, etcétera, etcétera. Y por el otro lado vemos que en su relato tiene un cambio sustancial. Y así vamos a ir descubriendo pequeños detalles en este segundo capítulo, segundo y último, para irnos dando cuenta, para darnos cuenta de que el relato de Claudio Pastén cae en inconsistencia que nos van a llevar a concluir que... Bueno, es una experiencia muy bonita que ocurrió durante la noche. Unas esferas muy extrañas que aparecieron a mi espalda. No sé, estas luces que parecían un auto, asemejaban un auto. Causa la extrañeza, bueno, tú estás mirando, hay un vehículo, no puede ser un vehículo en la cordillera de los Andes. Estas luces se metieron en la laguna y empezaron a jugar debajo del agua. La laguna debe medir por lo menos unos 2. Ok, Claudio dice que cuando él se da vuelta, ve unas luces y él piensa que eran unos autos. Es muy extraño que Claudio haya pensado en ese momento que eran unos autos, siendo que él llega de día al lugar, obviamente, no llega de noche, y tiene que haberse dado cuenta, porque para llegar al Morao, al glaciar el Morao, no se puede subir en vehículo. Entonces, es extraño que Claudio diga que él pensó que eran unos vehículos, unos autos. Si eso es extraño, mucho más extraño todavía, porque esto lo dice en el año 2014, pero mucho más extraño todavía es escucharlo decir en el año 2019 que no eran un auto. Veamos lo que dice. Yo estaba parado en una piedra al lado de una laguna y a mis espaldas de repente hubo una luz. Yo estaba esto era como a las 9:30, 10 de la noche. Entonces de repente veo una luz en mis espaldas y me doy vuelta, y cuando me giro, veo que vienen dos luces subiendo la montaña también, llegando al sector del campamento, y pensé que eran los sandinistas que venían con estas frontales, ¿no? La luz frontal que usamos en la frente. Y yo me empecé a hacer con signos, con las manos, ¡hey, acá está el campamento, acérquese acá! De repente veo que las luces se hicieron más grandes, como un balón de fútbol, ¿ya? Como vemos, en el año 2014, habla de que él piensa que son unos vehículos que vienen subiendo. Después dice, en el año 2019, que cree que fueron andinistas con sus típicas linternas, ¿cierto? Estas de que se colocan acá, etc. Entonces, estas contradicciones de Claudio, cuando uno las empieza a analizar en varios videos y las empieza a apuntar, las empieza a verificar, que la historia la va modificando, porque eso es lo que Claudio va haciendo, va modificando la historia, dependiendo de cómo también él la haya contado antes, ¿ya? Lo que creo es lo siguiente: Claudio ha ido en el tiempo perfeccionando la historia. No creo, por lo que yo voy descubriendo, que Claudio esté contando la historia en la medida que va rescatando recuerdos de la historia, no. Él la va modificando y la va mejorando para hacerla mucho más creíble. Porque es obvio, si a alguien le contó en el año 2014 y alguien le dice, oye, pero ¿cómo pudiste haber pensado que eran autos si tú sabes que en ese lugar no hay autos? ¿Qué hace después? Cambia la historia y la modifica diciendo que obviamente ya los autos no corren, por lo tanto es mucho más creíble pensar que eran montañistas o de socorrondinos que andaban con las típicas linternas de casco, ¿ok? O de cabeza.
Por lo tanto, uno va descubriendo estas contradicciones de Claudio poco a poco, y en la medida que vamos a ir avanzando, y ustedes ya lo descubrieron también en el primer capítulo, como lo vamos descubriendo ahora, que Claudio efectivamente comete errores garrafales, y son tanto los videos que él ha hecho, tanto los videos que él ha hecho. Creo que Claudio, el error que ha cometido, son, como digo, está justamente en los videos, porque es notorio. Insisto, lo mismo, permítanme otra vez más ser majadero, que Claudio ha ido acomodando la historia, la va acomodando, la va perfeccionando, la va cuadrando a poquitito en la medida que pasando el tiempo, y probablemente también cuando alguien le plantea una duda para los próximos videos, él obviamente va corrigiendo esos errores. Pero es notorio, yo los invito a ustedes a ver los videos de Claudio Pastén y se van a dar cuenta que es notorio lo que estoy diciendo, y creo que lo estamos mostrando. Pero continuemos. Flotando. Está flotando. O la nave se va moviendo. ¿Qué va pasando? Yo estoy flotando. ¿Tú estás flotando? ¿Dentro de la nave? Ya, correcto. Ya. No puedo tocar la muralla. No puedes tocar la muralla. Es todo blanco. Todo blanco. Como vimos en el año 2001, Claudio Pastén dice que entra a la nave cuando se supone que la nave aparece ahí en el morado. Entra a la nave y empieza a flotar. Ok. No habla de haber pisado la nave, no dice haber caminado la nave, etc. Dice que está flotando. Al mismo tiempo, dice que intenta tocar las murallas o muros de la nave y no lo logra. Ya, no puede tocar. Pero, ¿qué dice al respecto en el 2019? Vean. Cuando entré a esta luz, pisé lo que podría decirse que es el suelo de esta nave, y al tocarla se hacía transparente. Yo podía ver a través del piso en la laguna y podía ver la tierra. Después puse el otro pie y se hacía más transparente todavía. Entonces, cuando logré entrar, logré pasar, yo dentro vi todo blanco. Vi en el centro de esto, en el piso, vi una especie de cúpula. Como un mapa de estrellas. Quise caminar más adentro porque yo no tenía apreciación de profundidad en eso, no tenía idea a dónde estaba la otra muralla al frente. No habían guardapolvos, no habían bisagras, no habían tuercas, no había nada de eso. Entonces, la curiosidad mía fue de tocar el fondo de la otra muralla. Y cuando paso y logro tocar el fondo de la muralla, al tocarla también se hacía transparente. Podía seguir viendo yo la montaña desde el otro lado. Está flotando. O la nave se va moviendo, ¿qué va pasando? Yo estoy flotando. ¿Tú estás flotando? ¿Dentro de la nave? Ya, correcto. Ya. No puedo tocar la muralla. No puedes tocar la muralla. Es todo blanco. Todo blanco. En este recorrido que hemos hecho, partiendo por el primer capítulo, insisto en el primer capítulo porque para ir entendiendo esto también tienes que ver el primero, te invito a verlo. Como digo, vamos descubriendo a un Claudio Pastén que va cambiando la historia según él la va acomodando. Ya vimos que en el 2001, ahora, estando dentro del contexto de cuando él ve por primera vez la supuesta nave, entra y él en el 2001 dice que estaba flotando. Así también, si no mal recuerdo, lo dijo en la hipnosis de Chilling para la Televisión Nacional. Dijo, ya lo acabas de escuchar, que no podía tocar los muros. Pero también escuchaste que en el 2019 está diciendo que lo primero que hace cuando entra a la nave es pisar con un pie, pisar con el otro y tocar los muros. O sea, estas contradicciones que tiene Claudio Pastén en su historia es importante de ir descubriéndolas porque nos va a ir llevando a una sola conclusión. Por lo tanto, es importante analizar esto y ir sumando todo lo que hemos ido mostrando, porque estoy seguro que si ves esto con objetividad, no te van a caber dudas de que Claudio Pastén, como digo y lo repito, fue acomodando la historia, la fue haciendo crecer para darle, no sé si más credibilidad, pero por lo menos para darle más espectacularidad. Porque creo que Claudio sabe, algo aprendió de la televisión, que mientras más espectacular es un caso, más se hace escuchar,
más se hacen ver, y los ufólogos, la ufología, o algunos ufólogos, como en este caso Rodrigo Fosalía, pescan mucho más, porque en la medida que un caso pesca, es pescado, ¿cierto? Se tira al anzuelo y pesca, y la gente lo escucha y lo rebobina una y otra vez y lo vuelve a escuchar y lo sigue escuchando. Para el ufólogo eso es importante. Este caso me da televisión, me da rating, me da estar presente, me hace estar presente. Y creo que Claudio Bastén aprendió justamente eso, desde la televisión para el programa OVNI y también de Rodrigo Fosalía. Sigamos adelante. Es de recordar que esta hipnosis 2001 es posterior a la hipnosis que le hizo Chilling para el programa OVNI de Televisión Nacional, un año después, si no mal recuerdo ahora. Por lo tanto, es obvio pensar que todo lo que está diciendo ahí Claudio Bastén, él tiende a asemejarlo a lo que contó en esa hipnosis. Pero en el 2019, en un salto cuántico, en distancia, ¿cierto?, en tiempo, vamos descubriendo un Claudio Bastén que va contando una historia mucho más rimbombante, mucho más espectacular, mucho más estudiada, donde los detalles, uno podría decir, es que la hipnosis de Televisión Nacional no fue tan profunda como la que le están haciendo aquí. No, momentito. La hipnosis que se le hace en el 2001, dice esta, que dura como una hora y media, yo estoy mostrando solamente pedazos, y la que le hizo Chilling para Televisión Nacional, son más o menos iguales, están dentro del mismo esquema, donde Claudio Bastén está siendo influenciado por estas dos personas. Ya algo mencionamos de esta hipnosis en el primer capítulo, pero hay que descubrir cuál es la fórmula que utiliza Claudio Bastén para poder recordar estos detalles. Recordemos, valga la redundancia, que en el mismo programa, después de la hipnosis de Chilling, en el programa de Televisión Nacional, el programa OVNI, cuando él salía de la hipnosis, decía no recordar nada. Entonces viene la pregunta, ¿de dónde saca toda esta historia Claudio Bastén? ¿De dónde, cómo él rescata una historia que bajo hipnosis él dice no recordar nada? Pero tenemos la solución, él mismo lo dice. Lo que me pasó. ¿Ellos han vuelto a contactar contigo? O sea, no especialmente conmigo. Esto cae en una especie de trance. Jefe, que natarafi, que ni tía nada, drabna, cojorana, tanjini, ni ansojonia. Y hablan a través de uno. Yo, cuando yo vuelvo, yo quedo en blanco, o sea, yo no sé lo que pasa. No recuerdas absolutamente nada. ¿Cómo recuerdas esa información? ¿Cómo la haces consciente? Con grabadoras. O sea, la única opción es grabarla y después yo escucharla. Lo que se desprende de las palabras de Claudio Bastén en este cortito video que estoy presentando acá, ya lo voy a mostrar en extenso, porque aquí participa Rodrigo Fonsalía. Ya vamos a hablar de este video mucho más, que es una presentación que hace Claudio Bastén en Megavisión. Ya lo vamos a mostrar. Pero lo que uno puede desprender de las palabras de Claudio Bastén es que no es en hipnosis donde está la clave para que él, supuestamente, descubra su propia historia, sino que está en los trances. Supuestamente, como lo explica él mismo, él cae en trance, vaya a saber dónde, en algún momento, y aprovecha a grabar. Es como que si usted está en cualquier lado, cae en trance y ¡boom! Y le pone una cámara al tiro. Entonces la pregunta es, ¿él sabe cuándo va a caer en trance o él cae en trance de adrede? Pero pareciera ser que es espontáneo, que el trance es espontáneo. Pero como sea, es muy sospechoso el hecho de que no se conozca ningún video de estos trances, y cuando él cuenta la historia, que después la lleva a un libro, La Ciudad de Cristal, o cuando la cuenta también en los videos que él presenta en YouTube. Se me hace sospechoso. Yo le diría a Claudio Bastén que si él tiene esa facilidad de mostrarse en video en YouTube, mostrarse en hipnosis, no una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, sino que mucho más todavía, y para la televisión y etcétera, porque entonces nos muestra los videos donde, o las grabaciones donde él habla de esta ciudad de cristal, y es mucho más específico en su propia historia. Sería interesante ver esos videos o escuchar esos audios. Yo no los conozco. Si usted los conoce,
entreguenos algún link para poderlos publicar, yo no tengo problema. Pero se me hace sospechoso, viendo todas las contradicciones que uno puede ir descubriendo de Claudio Pastén, que no hay tales videos. Yo lo sospecho y lo digo tal cual. Creo que Claudio, cuando graba sus supuestos trances, tampoco habla de la ciudad de cristal. O si es que habla, habla muy poquitito. Entonces, cuando uno, insisto lo mismo, descubre las contradicciones de Claudio Pastén, que va cayendo en el tiempo, desde el día que se muestra su caso en Televisión Nacional para el programa OVNI, hasta el año 2019, y va cambiando la historia, la va haciendo mucho más espectacular, la va cuadrando según él, se va dando cuenta que va manteniendo más o menos seguidores. Insisto lo mismo, es sospechoso. Y yo invito a Claudio, porque creo que estos videos Claudio los va a ver, si es que ya no ha visto la primera parte, invito a Claudio Pastén a que publique, y lo avise, ojalá lo pueda avisar, estos supuestos trances que están grabados. Para mí, no existen, porque cuando uno ve, por ejemplo, el supuesto trance, que ya lo vamos a analizar, en el cual cae en Megavisión, estando justamente Rodrigo Fonsalía al lado y con cámaras de televisión, etc., no habla de la ciudad de cristal. Empieza a hablar, como decía hace un momento atrás, solamente de estos mensajes mesiánicos, de Dios, y etcétera, etcétera. Pero no habla de la ciudad de cristal. Lo más que dice, esto es bello, y se pone a llorar, pero no especifica, no entra en especificar absolutamente nada en los trances. Y recordemos que él cae en trance para recordar, ¿ok? Pero bueno, sigamos adelante con la historia de Claudio Pastén. Ya. ¿Y cómo vas tú vestido? ¿No estás vestido? ¿Estás desnudo? ¿Y en qué momento te desnudaste? Si estás en la piedra, ¿no sabes? ¿No sabes en qué momento te desnudaste? ¿O cómo sucedió eso? ¿Ya? ¿Tuvieron algún tipo de actitud contigo adentro, algún tipo de examen, comúnmente se da con ese reporte? Sí, correcto. Es un proceso en el cual tengo que sacarme la ropa y me examinaron mi rodilla. Pero esos son exámenes con luz. ¿Cómo eran las luces? Luces de colores que producen música. Da la sensación de que tú puedes tomar el olor de los colores y escucharlo. Otra de las tantas contradicciones que podemos encontrar de Claudio Pastén en toda su historia es este asunto de que en una hipnosis dice, año 2001, que no sabe cómo está desnudo, no lo sabe. Ojo que está en hipnosis, ¿ya? Le está consultando al hipnoterapeuta cómo llega a estar desnudo. Y él dice, no tengo idea. Sin embargo, en el 2014, 13 años después, él dice que hubo todo un proceso para desnudarlo, ¿ok? Lo cual es interesante porque yo me pregunto por qué en hipnosis él no puede explicar por qué está desnudo y 13 años después sí lo explica. Entonces, este asunto de que pareciera ser que cuando él cae en trance tiene como mayor imágenes de lo que le pasó, o sonido, etcétera, me contradice con la hipnosis, porque no entiendo por qué, por ejemplo, sí puede contactarse en hipnosis con Irenco, sí puede mandar mensajes de Irenco. O sea, habló muchas cosas generales, pero todos los detalles se supone emergen cuando cae en trance. Claro, es muy interesante porque, insisto lo mismo, no hemos visto un solo video de los trances de Claudio Pastén. No hemos visto una sola grabación, siquiera de audio, de los trances de Claudio Pastén, donde especifique cada uno de estos detalles. Lo que, insisto, se hace muy, muy extraño. Con todo lo que hemos visto, surge una de tantas interrogantes que vamos a abrigar
a esta idea de que Claudio nos quiere convencer de que él graba su vivencia porque no recuerda nada. Mantengan esto en memoria. No recuerda nada, ni siquiera después del trance, ni siquiera después de la hipnosis. Eso está claro. Entonces me surge la pregunta, se las pregunté a ustedes también, ¿cómo hace Claudio para poder darle, yo lo voy a llamar sentimiento, darle claridad ante preguntas que le hacen las diferentes personas que lo entrevistan? Por ejemplo, esta del año 2019, ¿ok? Donde vamos a ver algunas preguntas muy interesantes que se le hace a Claudio y vamos a tratar de responder cómo lo logra. Esto es como, quiero darle un ejemplo, es como escuchar una película en audio, después uno narrar la película, ojo lo que estoy diciendo, porque él no, cuando él es entrevistado y explica su vivencia, él no puede tener imágenes porque no recuerda nada, lo dice él mismo. Entonces lo que hace él es grabarse, ya sea en video, se estaría viendo él mismo, pero lo importante acá, lo que hace relevancia, es que es el audio lo que a él le interesa, más que mirarse en trance. Pero entonces, ¿cómo él logra? Y esto es lo que intento hacer la reflexión y al mismo tiempo es lo que me emerge en la interrogante. ¿Cómo él logra en esta entrevista darle énfasis, entregar detalles, entregar sensaciones que no debería tener porque no las recuerda? Miren, si esto es tan simple como saber y conocer que cuando las personas pierden la memoria, inclusive no sienten nada por la esposa, nada por los hijos, porque es como que no los conocieran. Aquí ocurre lo mismo. La única forma que tiene Claudio Pastén de conocer su propia historia es en trance. Pero insisto, lo mismo. ¿Cómo entonces logra explicar detalles tan espectaculares que pareciera que cuando él responde una pregunta de su vivencia, la estuviera contando como que si realmente la estuviera recordando? Sería algo imposible. Por ejemplo, veamos la siguiente pregunta. Perdón, Claudio. ¿Te parece si continuamos con... porque dejaste el punto justo cuando estaban pasando por la luna. Sí, sí. Entonces, en ese momento pasaron por la luna, vos viste gente ahí, cosa sí, que es increíble, ¿no? Que hayas visto eso, la verdad que es asombroso. ¿Y qué pasó después? Mira, pasamos por la luna y después esta luz de viaje, esta nave... No tiene propulsión, aparece y desaparece en otro lado nomás. Recién escuchamos en boca de Claudio Pastén decir que de la luna, porque anteriormente en este mismo video habla de haber visto seres, bueno, pero eso no lo vamos a mostrar ahora. Dice que la nave, escucharme, ¿cierto? Que la nave no tenía propulsión, que aparecía en un lugar y en otro instantáneamente. Entonces yo me pregunto, dentro de la grabación que supone tiene Claudio Pastén para recordar, si esas grabaciones especifican que la nave no tiene propulsión. ¿Por qué planteo esta interrogante? Porque querría decir entonces que cuando Claudio Pastén está mencionando en esta entrevista que la nave no tenía propulsión, él tendría que haber escuchado sus audios especificando justamente que la nave no tenía propulsión. O sea, alguien se lo tiene que haber dicho, ¿ok? Por lo tanto, por eso digo la importancia que tiene poder escuchar los audios de Claudio Pastén, que cuando él cae en trance, yo no los conozco, insisto, lo mismo, no los conozco. Pero vamos a ir planteando este interrogante y ustedes se van a ir dando cuenta de un detalle, de un defecto que tiene cuando Claudio Pastén expone su vivencia sin recordar nada. Es extraño, pero sigamos viendo. Yo te digo, pasamos por el sol y vimos gente en el sol, también viviendo dentro del sol. Eso yo ya lo encontré. A ver, para, estamos en la luna y en el sol también vive gente.
una tecnología obviamente superior. Ellos, ahí también hay seres que viven a través de la luz del sol. Seguimos viendo cómo Claudio Bastén va contando la historia en primera persona. Y nos vamos a ir dando cuenta que es totalmente imposible que lo haga de esta manera. Esto que estoy mostrando tiene, a mi entender, mayor importancia que todo lo que hemos visto hasta este momento, dentro de las contradicciones de Claudio. Porque lo que estoy mostrando acá es una de las más grandes contradicciones que plantea Claudio en su historia. Y vuelvo a repetir, por favor, disculpen, no olviden, mantengan en memoria que Claudio no recuerda nada, ni después de la hipnosis, ni después de caer en trance. Entonces, hay que hacerse la figura, insisto en esto. Él está contando la historia en esta entrevista basado en unos audios o videos que él mismo después escucha, porque no recuerda nada. Pero se van a ir dando cuenta ustedes, poco a poco, cómo él va contando la historia en primera persona, como si él realmente la estuviera viviendo, lo cual sigue siendo imposible. Pasamos por el sol. Después, este ser, el más alto, para mí eran ángeles porque me empezaron a hablar de Dios, y él me empieza a hablar y apunta al cielo con un dedo, apuntó al cielo de la nave, y partió el universo, hizo una línea, partió el universo, y se cayó la mitad del cielo. Se cayó como una puerta de una cúpula de telescopio. Y seguimos descubriendo, que Bastén va contando la historia y vamos dándonos cuenta, como digo, de que la cuenta en primera persona. Cuando, por ejemplo, él dice, y aparece este ser y apunta con el dedo, ¿cierto? Se ríe y abre el universo, todo el asunto que estamos escuchando de Claudio Bastén, tendría que en la grabación haber dicho lo mismo que está diciendo acá. Por conclusión obvia, lo que uno va desprendiendo es que Claudio, si los audios realmente existen, Claudio se aprendió de memoria sus propios audios. Por lo tanto, me cuesta entender que Claudio Bastén sea tan efusivo, tenga tanta claridad para contar la historia, cuando lo que está haciendo supuestamente es escuchar unos audios de él mismo. Recuerden que las imágenes aquí no interesa si video o no, porque el video lo va a mostrar solamente hablando. Aquí lo importante serían los audios, ¿ok? Y como repito, aquí es como que si él se aprendiera estos audios de memoria y después los transmitiera a quien lo entrevista o a quien está grabando estos videos. Lo que se me hace muy extraño, porque si así fuera, querría decir entonces que la historia de Claudio no es espontánea. Porque yo nunca lo he escuchado a él hablar o contar esta historia como si él estuviera reconociendo que la historia no la cuenta él, pues. Recordemos, y aquí vuelvo a insistir lo mismo, que Claudio está repitiendo una historia que él nunca había escuchado más que en audio. Me voy explicando con la idea, ¿cierto? Sigamos adelante para que sigamos descubriendo esta cosa extraña que Claudio quiere entregarle a quien lo entrevista y a quien lo escucha en los videos. Y estas personas que lo entrevistan y lo escuchan después en video no recuerdan o no se dan cuenta que Claudio Bastén está repitiendo. Se abrió así el cielo y quedó la mitad del cielo oscuro con estrellas brillantes y la otra quedó brillante con estrellas oscuras. ¿Ya? Pasamos a otro tipo de universo, a través de, no sé lo que se podría llamar, hoy día le pueden llamar portales o no sé, una cosa dimensional, qué sé yo. ¿Ya? Ellos le llaman a eso relaciones, las relaciones de vida. Pasamos a un universo donde ellos tienen sus fortalezas. Llegamos a una especie de tubo fluorescente que estaba flotando en el universo y entramos a ese tubo, ya era como una verdadera nave gigantesca, ¿ya? Que yo le calculo que ese era el largo de América, ¿ya? Ese es el largo que yo más o menos le calculé esta cosa. Entonces la pregunta es, ¿cómo en el audio Claudio logra captar estas ideas? ¿Ok? Es como que si, imagínense ustedes a Claudio Bastén así, estando en trance, y
hablando todo esto, ¿ok? Y al mismo tiempo que él lo habla, tendría que también especificar todo lo que le está pasando entre medio. O sea, tendría que ser un audio tan explicativo como lo que está explicando Claudio aquí. Y yo, la verdad, no le he escuchado todavía ningún audio a Claudio Pastén para que uno pueda decir, sí, ahí está el audio, ahí está la grabación, ahí se explica todo, porque da la sensación, da la impresión cuando uno escucha esto, de que Claudio no es que haya escuchado un audio, es que lo está recordando. Y eso es imposible. Sigamos adelante con este misterio que nos está planteando Claudio Pastén. Cuando estuvimos en esta luz, que para mí es un sentir que yo ya no lo voy a olvidar nunca más. Cuando estuvimos en esta luz, que para mí es un sentir que yo ya no lo voy a olvidar nunca más. Y no lo voy a olvidar nunca más. Es un sentir que no voy a olvidar nunca más. Y aquí yo te hago una pregunta a Claudio Pastén en forma directa. ¿Cómo puedes hablar de sentir si lo único que estás haciendo es escuchar una grabación que no indica más que una vivencia que tú no recuerdas? Y si no la recuerdas, ¿cómo puedes hablar en primera persona de sentir algo cuando se supone que no deberías sentirlo? Supongamos entonces que Claudio, tú, estimado Claudio, estás incorporando en tu historia que no recuerdas sensaciones que supuestamente nos quieres entregar como si estuvieras viviéndola en el momento. Y eso, otra vez más, no corresponde a lo que tú comentas, y huelga otra vez más la repetición, disculpen, en el sentido de que lo explicas, no recuerdas nada, ni en hipnosis, ni después de los trances, y por eso tienes que grabar. Entonces, ¿cómo puedes, Claudio, hablar de sentir una sensación tan grande por Dios? Claro, alguien podrá decirme, no, lo que pasa es que él, como tiene estos poderes, estas cosas raras, ¿no?, que supuestamente tiene los contactados, pero ojo, Claudio no se considera contactado, ¿eh? Ya vamos a escuchar qué dice Claudio con respecto a los contactados, se van a caer de espalda. Bueno, sigamos con el tema. Entonces, insisto en lo mismo, es un interrogante interesante que Claudio pudiera responder. ¿Cómo hace para escuchar sus audios, pero al mismo tiempo describir después la historia como si la hubiese vivido, la recordara? ¿Cómo puedes hablar, Claudio Pastén, de sentimientos, o lo estás interpretando? ¿Estás interpretando tus audios y tú le estás agregando partes que en tus audios no existen? Por eso insisto que hay dos posibilidades. O Claudio Pastén está interpretando sus audios y le está agregando partes, le está agregando una interpretación, o definitivamente, Claudio, tus audios no existen. Te invito a que publiques de una vez por todas estos audios con toda la historia específica. No este asunto que cuando tú caes en trance, ¿cierto?, y empiezas a hablar que es bella, que es bella, es todo blanco, y la luz para acá, y pise los pies. No, no, quiero escuchar, me gustaría escuchar, y creo que a muchos también, escuchar estos audios donde especifiques, donde se pone que explicas que el ser levantó un dedo, abrió el universo, ¿cierto?, que donde se escuche tu voz diciendo que sentí una sensación que nunca voy a olvidar. ¿Cómo puedes decir que no vas a olvidar algo que no recuerdas? Es una contradicción neta. Estoy un poco confundido. Creo que tú sabes que hay varias gente acá.
hay todo un equipo de producción y estamos bastante desconcertados con lo que estás diciendo, bastante confundidos. ¿Qué mensaje daría aprovechando este momento? Aunque ya vimos en el primer capítulo, este asunto de la hipnosis de Chilin a Claudio Pastén en Televisión Nacional para el programa OVNI, donde descubrimos, gracias a Cristian Pérez, hipnoterapeuta, que la hipnosis fue muy mal realizada. Inclusive, recordemos también, ahora es oportuno, recordar que Cristian Pérez nos explicó que incluso en hipnosis se puede llegar a mentir, se puede llegar a inventar todo, se puede llegar a hacer toda una historia, ¿ya? Y por lo tanto la hipnosis no es más que un instrumento para llegar a ciertos resultados. Pero hay que también recordar que Chilin jamás tomó a Claudio Pastén como un paciente. No, al contrario, lo tomaron para televisión, lo grabaron y nada más que eso. Pero ustedes acaban de escuchar a Chilin decir tres cosas que son realmente increíbles. Dice, la anoté para que no se me olvidara. Dice en plena hipnosis de Claudio Pastén que estamos confundidos, lo repite dos veces. Y Claudio Pastén está escuchando. Ojo con esto, porque Chilin le está hablando. Claudio está escuchando. Que están desconcertados. Y para rematar, le dice, ¿qué mensaje darías aprovechando este momento? Si yo tuviera que buscar un culpable, un responsable de toda la historia de Claudio Pastén, apuntaría exactamente a Chile, a este psicólogo, a esta persona que hipnotiza muy mal a Claudio Pastén y que lo lleva a entender que estando en hipnosis, inclusive recuerden que Cristian Pérez también nos explicó que en hipnosis uno puede pensar libremente, ¿ok? Algunos creen que la hipnosis solamente es como uno estar en un cuadrado donde el hipnoterapeuta le va diciendo todo lo que uno quiere o lo que él quiere que uno le responda, ¿no? Cristian Pérez nos explicó de que el hipnotizado piensa, puede decir sí, puede decir no, puede inventar, como decía hace un momento, puede mentir incluso, o también decir la verdad. Pero cuando se le dice a Claudio Pastén, nos tienes confundidos, nos tienes desconcertados, ¿qué mensajes enviarías aprovechando esta oportunidad? Es algo tremendo. Tremendo porque si Claudio ya tenía un problema, no digo mental, pero ya hablemos de un problema, solamente así, mencionémoslo así, esto hace que detone. ¿Ok? Así que detone. Si a todo esto agregamos que el caso de Claudio Pastén jamás fue investigado por ufólogo alguno antes de que apareciera en Televisión Nacional para el programa OVNI, que ahí tenemos otra responsabilidad también para Rodrigo Fuenzalía, que era el ufólogo asesor de este programa, que permitió llevar a televisión este caso sin que él, como ufólogo responsable de todos estos testigos, específicamente en este caso, lo permite sin una sola investigación. Por lo tanto, no solamente podemos apuntar a un solo responsable de la historia de Claudio Pastén, que ya vamos descubriendo algunas cosas muy interesantes, ¿no? Creo que sí. Y podemos apuntar entonces a Chilin, el hipnoterapeuta, y al ufólogo responsable del programa, que, como digo, permitió que Claudio Pastén fuera utilizado por la producción principalmente, ¿ya? Para llevar un caso, hacerlo conocido, no solamente a nivel Chile, sino que también a nivel sudamericano y a nivel, y en otros países de Europa, etc. Y me parece nefasto, no solamente para Claudio Pastén, sino que también para la ufología nacional e internacional. Pero vamos a descubrir ahora, ¿cuántas veces fue hipnotizado Claudio Pastén? ¿Cuántos se aprovecharon de Claudio Pastén? Y obviamente también Claudio Pastén sacó provecho no económico, porque alguien me puede decir por ahí, oye, pero Claudio no cobra por los libros, no cobra por ir al lugar donde está, sí, momentito, pero uno también tiene que pensar y decir, bueno, ¿de dónde sacó la plata? Claudio va a comprar todo esto. Si él mismo dice que estaba sin trabajo, que ya no lo querían contratar, de hecho se quedó sin pega, etc. Entonces, ¿de dónde sacó la plata Claudio Pastén para
hacer todo lo que logró? Es muy simple, gracias al ufólogo, y lo tengo que decir de esta manera, directamente, gracias a Rodrigo Fanzalía, que le dio televisión, le dio los medios de comunicación que necesitó para armar todo este cuento y también lograr tener seguidores que le dieran, no sé si plata, pero por lo menos entregarle tal vez un terreno, entregarle madera para hacer sus casas, etcétera, etcétera. O sea, Claudio aprovechó eso. Por lo tanto, confundido, desconcertado, ¿qué mensaje enviarías aprovechando esta oportunidad? Fueron los momentos cruciales en que tenemos un testigo que supo aprovechar muy bien la televisión. El día de esta entrevista, Claudio cayó en una extraña somnolencia, momento que fue aprovechado para inducirlo a un trance hipnótico. ¿Qué estás haciendo en ese lugar? En el aire. ¿Estás en el aire? ¿Hay alguien más contigo? ¿Quién está contigo? Muchos. Muchos. ¿Y qué hacen? Que miran todo. ¿A dónde miran? En la burbuja. ¿Qué burbuja? Es un edificio raro. ¿Qué parece burbuja? ¿Qué parece burbuja? ¿Y por qué les llama tanto la atención ese edificio? Porque ahí leen. ¿Ahí leen? ¿Qué es lo que leen? Todo. ¿Estás leyendo? Sí. ¿Entiendes lo que lees? ¿Podrías decir algo de lo que estás leyendo? Grandes simientes hechas por el hombre habrán de caer y habrán de regresar esencias pequeñas nuevamente a los cielos. Claudio Pastén ha sufrido numerosas regresiones. Digo sufrido porque, a mi entender, las personas que lo han hipnotizado tanto, tres veces Chilling, una vez Mario Duzuel con un hipnoterapeuta que desconozco el nombre. Yo mostré ya esta hipnosis en el primer capítulo, por eso los invito a ver el primer capítulo donde también habla Cristian Pérez y nos explica todo el asunto de la valía o no que pueda tener una hipnosis. Y es muy importante que ustedes conozcan esos datos. Como decía, tres veces por Chile en el programa de Televisión Nacional, una por Mario Duzuel, ahora se agrega una segunda por Rodrigo Fanzalía. Hay otra dama que también, donde Claudio Pastén, no estoy seguro si cae en hipnosis o cae en trance, voy a mostrar eso también, ¿ya? Pero lo que uno puede ir descubriendo es que a Claudio Pastén le gusta que lo graben tanto, lo graben con cámara, me refiero, video y audio, tanto para la televisión como en lo particular, etc. Lo cual creo que es un indicativo que nos va mostrando la personalidad de Claudio Pastén, que es una persona muy histriónica, es una persona que le gustan las cámaras, le gusta hacerse conocido. Y también es cosa de ver la cantidad de videos que tiene Claudio en la web, en YouTube específicamente, cómo él mismo se va mostrando en las entrevistas, ¿cierto? Le gusta esto, le gusta mostrarse, porque creo que es parte de la personalidad del mismo Claudio. Pero uno va descubriendo no solamente la personalidad de Claudio, sino que también este, como decía al principio, este aprovechamiento tanto de Rodrigo Fanzalía, del mismo programa de Televisión Nacional, de otras personas más que tienden a utilizar a Claudio, y Claudio inteligentemente se deja utilizar, para ir tratando de sacar a flote lo que él oculta, que recordemos, valga la redundancia, que él no recuerda nada. Pues entonces la única forma es con hipnosis o con los trances que él cae de repente. Lo interesante es que no parece casualidad, no sé si ustedes creen que es casualidad, yo no,
que Claudio Bastén sea invitado a un programa de televisión y justo en el programa caiga en trance. Y para más remate, con Rodrigo Fanzalí al lado. ¿Casualidad? Para mí no lo es. El día de esta entrevista, Claudio cayó en una extraña somnolencia, momento que fue aprovechado para inducirlo a un trance hipnótico. ¿Qué estás haciendo en ese lugar? En el aire. ¿Estás en el aire? ¿Hay alguien más contigo? ¿Quién está contigo? Muchos. Muchos. ¿Y qué hacen? Que miran todo. ¿A dónde miran? En la burbuja. ¿Qué burbuja? Tal cual, como dijo el periodista, ahí cae en una extraña somnolencia y el momento es aprovechado. Obvio, si Claudio Bastén ha sido aprovechado, y esa es la palabra precisa, ha sido aprovechado, no para investigarlo, no para rescatar información o supuesta información y verificar si el caso de Claudio Bastén es real o no. No, ha sido aprovechado para mostrártelo a ti en televisión como si esto fuera una verdad absoluta. Y vemos otra vez a Rodrigo Fuenzalía aprovechando las cámaras de televisión, porque Rodrigo Fuenzalía no está haciendo una actividad ufológica, no está investigando el caso ahí. De hecho, yo los invito a ustedes a mostrarme la investigación de Rodrigo Fuenzalía para con este caso. Y vuelvo a recordar, este caso fue mostrado en Televisión Nacional para el programa OVNI sin una sola investigación del ufólogo a cargo, que era el mismo Rodrigo Fuenzalía, para el programa OVNI de TVN. Entonces, obviamente lo que está diciendo el periodista ahí, pero calza a la perfección, a aprovechar. Eso es lo que se ha hecho con Claudio Bastén. Pero en desmedro de la información real, verdadera, que nosotros como espectadores, tú como espectador, tienes que recibir de parte de este investigador, de este ufólogo, que para mí, y sigo insistiendo lo mismo, que ya he dicho en otros programas de Ufología Dura, ha sido lo peor, y lo digo así con esas palabras, para la ufología seria en este país. Por lo tanto, así es aprovechar a este tipo, a esta persona, a este ser humano, para yo, como investigador, estar en televisión, lograr ese ambiente que la ufología tiene y se ha creado, ese ambiente mágico donde el telespectador, porque esto es para televisión, insisto, ya muchos se las tragan todas, y esa es la verdad también. Hay muchos que están viendo esto que les molesta lo que yo digo, porque estoy en contra de esto. Y lo entiendo perfectamente bien, pero te invito, te hago una invitación a mirar más allá de los ovnis, a mirar más allá de cada caso, a mirar más allá del ufólogo. Muchos ufólogos a nivel mundial han sido nefastos para la verdad del fenómeno de los ovnis. ¿Qué verdad? No la mía, ni la tuya, sino que la verdad que muestra el fenómeno en sí mismo. Aquí tenemos un ufólogo, el más mediático de nuestro país, aprovechando un testigo para las cámaras, sin importar si el tipo está con la boca abierta, si babea, no babea, si se le caen las legañas, se le cae la caspa, no tengo idea. Eso es aprovechar a un testigo, y lo encuentro asqueroso. Tal cual como se hizo con el caso Friendship, donde vemos otra vez más a este ufólogo sacándole lo que más puede a casos como estos que han sido mediáticos. Puede que no te guste lo que yo digo, lo acepto, pero es la única forma que tengo de transmitir mi indignación, porque este fenómeno a mí me apasiona, es el fenómeno que me gusta. Soy testigo del fenómeno OVNI y no quiero más mentir a la ufología. Lo que hace aquí Rodrigo Fuenzalida es sacarle provecho a un testigo que está también sacando provecho de él, de las cámaras y de ti. Si es que te las tragas todas, si es que crees en todo esto.
en el fondo es como una sociedad entre el ufólogo y el testigo, ¿ok? Que nos quiere involucrar a todos también como socios para que nos compremos el producto. Y es impresionante de verdad lo que vivimos. Cambia la voz. Cambia la voz. Ustedes sintieron un sonido como gutural, como de acá de la tráquea. Nadie entendía cómo salía ese sonido. Él estaba en el piso, ¿y saben por qué? Porque era para que no se cayera, porque a veces el trance en que entra es muy potente. Sigamos viendo esta nota. Sigamos y yo le cuento más detalles porque son impresionantes. Comenzó a hablar en un extraño idioma, al que llamó Corania. Y extraños sonidos salían de su garganta. El tiempo retrocede en tus recuerdos como las hojas de un calendario. Y ahora vamos a los 29 años. ¿Puedes contarme qué estás experimentando? Es bello. ¿Es bello? Sí. ¿Qué estás viendo? ¿Qué ves? A Rem, Etema, Juref y Etema. Carolina Besabat, la periodista que ustedes están viendo ahí, que habla de la voz gutural y que nadie sabe cómo las produce. Oiga, perdónenme, si ese asunto, no digo que sea fácil, pero cuando tú lo practicas, igual que hablar en lengua, que también lo vimos en el primer programa, insisto que los invito a verlo, el link va a venir al final para que ustedes se puedan ubicar, cómo buscarlo en YouTube. Pero Carolina Besamat, yo tuve la oportunidad de estar con ella en el norte de Chile, y en las conversaciones, esto que el otro, uno va dándose cuenta que es una persona que lo cree todo, también, es holística, ella cree en extraterrestres, en fantasmas, etc. Por lo tanto, no es una periodista que en este tipo de tema te brinde objetividad, y lo digo así como tiene que ser, no te brinda objetividad porque es creyente. A ver, yo conozco gente que es creyente pero es objetiva, ¿ok? Yo creo en el fenómeno OVNI, pero intento ser objetivo, ¿ya? Conozco muchas personas, como digo, que son objetivas. Otros que la verdad que pierden la objetividad, pero de un momento a otro. Y como podemos ver, tenemos otra vez más a Claudio Bastén siendo hipnotizado, cayendo en trance, para un canal de televisión. Entonces, Claudio, sería muy interesante que tú nos dijeras por qué. ¿Por qué te prestas tanto para los canales de televisión mostrándote hipnotizado? Yo aquí me pregunto en voz alta, ¿es parte del show? ¿Es parte de lo que tú buscas? ¿Es parte de la estrategia comunicacional que tú quieres provocar, producir, para que, sabiendo que hay gente que te va a creer igual, aunque uno demuestre que tú estás en una mentira, sabes que hay gente que te va a creer igual? Pero no solamente eso, vamos a ver una curiosidad que se repite otra vez más. ¿Te acuerdas qué pasa cuando tú entras a esta esfera de luz? Sí, recuerdo que toqué una esponja de luz. No era sólido, era blando hasta cierto punto, y cuando coloco mi pie encima de eso, se hizo transparente el piso y podía ver hacia abajo, ¿no? ¿Cómo es posible, y volvemos a lo mismo de nuevo, que en esta entrevista Claudio Bastén esté diciendo con toda comodidad que él sí recuerda que tocó la no sé cuánto, la luz, y parecía una esponja? O sea, Claudio, tienes que explicarle a tu público, a quienes te siguen, por favor, a mí también, a quienes me están viendo, a mí, a todos los que te ven a mí, me ven a mí y te ven a ti, ¿cómo miércoles puedes hacer para recordar algo que tú mismo has dicho en diferentes entrevistas y en tu canal de YouTube en Televisión Nacional, que no recuerdas nada? Entonces, te pido, por favor, que nos des esa explicación. Porque, por un lado, dicen no recuerdas nada, y de repente cuando te preguntan, dices sí. Estamos hablando del tema de los contactados. Los famosos contactados. Los famosos contactados, un nombre que no me cae nada de bien. ¿Por qué se designan contactados?
¿Quiénes son los contactados? ¿A los que Dios les dijo algo? ¿O los que comercializan con la verdad de Dios? Y de hecho hay muchos que cobran por su experiencia, por su libro y por solamente ir a hacerle una pequeña pregunta. Esa respuesta vale 5 lucas. ¿Qué es lo que te mantiene aquí alejado de ese contexto, Claudio? ¿Lo que te mantiene distante de esa gente que también dice ser contactado y cobran bastante por conocer su experiencia? No, pues eso me da vergüenza, bro. Me da vergüenza, bro, chico. ¿Cómo va a ser posible que se designen contactados de algo que ni siquiera conocen ellos como una verdad, bro? En la Biblia, el libro de Números, cuando van a espiar a Jehová, ¿ya? Moisés o Moshe manda a espiar a Jehová. Y eso suena muy extraño porque ¿quién puede espiar a Jehová? Si Jehová era todo excelso, el rey y era el Dios, ¿ya? Cuando Moisés lo manda a espiar, estos espías vuelven, ¿ya? Y le cuentan a Moisés que Jehová estaba rodeado de lagartijas, de langostas que caminaban en dos pies y de extrañas criaturas. ¿Quién puede espiar a Jehová? Si Jehová era todo excelso, el rey y era el Dios. En algo tienes razón aquí, Claudio. ¿Quién puede espiar a Dios? Nadie. Si es Dios, ¿cómo vamos a espiar a Dios? Eso es imposible. Pero hay un problema, porque en Números 13, cuando tú estás hablando de que Moisés mandó a unos espías a espiar a Dios, estás cometiendo un error. Te lo quiero aclarar. Lo que pasa ahí es que es Dios, ¿ok? Quien le dice a Moisés, manda a unos espías a la tierra de Canaán, ¿ya? La tierra prometida, para saber qué pasa ahí, para que Moisés supiera y aplicara las estrategias pertinentes, siempre en la fe de Dios, para después combatir a este pueblo. No quiero entrar aquí en un terreno de si es Dios o no es Dios, no es lo que me interesa. Lo que me interesa es mostrar que Claudio está, a ver, no es que esté mintiendo, no creo que esté tergiversando el texto bíblico, sino que está equivocado, ¿ya? Porque, como digo, Dios le envía la misión a Moisés de enviar 12 espías a la tierra prometida, a Canaán, ¿ok? Cuando vuelven estos 12 espías donde Moisés, le dicen: Moisés, ahí hay unos tipos muy grandes, parecen gigantes y nosotros parecíamos langostas al lado de ellos. O sea, no es que Dios estuviera con unas langostas, con unos monstruos, unos gigantes. No. Por lo tanto, Claudio, sería muy interesante y muy importante y relevante también para la creencia de las personas, la fe y quienes han leído el texto bíblico, que pudieras corregir ese error. Pero me surge la pregunta, si cometiste un error como este, ¿cómo es posible que Irenco no te lo haya informado? Pregunta interesante, ¿no? Bueno, para terminar, permítanme recapitular un poco. Vimos en el primer capítulo que la producción de televisión, no de TVN, no digamos TVN, sino que Nueva Imagen, la productora, movió el asunto de tal manera que le fue dando espectacularidad al tema de Claudio Pastén, así también como lo hizo con Friendship, ¿ok? Descubrimos que la hipnosis de Chilling fue muy, muy mal realizada. Inclusive, yo diría que encaminó a Claudio Pastén para lo que estamos viendo hoy día. Tenemos que el ufólogo, y esto yo encuentro que es fundamental para entender este caso en definitiva, tenemos que el ufólogo principal, Rodrigo Fonsalía, no investigó el caso, sino que es la producción la que lleva el caso a televisión.
¿ok? Así también como pasó con un montón de casos más que Rodrigo presentó en este famoso programa. Descubrimos que Claudio Bastén fue cometiendo errores en el tiempo, donde una de las mayores contradicciones que él puede plantear es esto de decir no recuerdo nada, después de aparecer en entrevista hablando en primera persona, respondiéndole a una periodista como Carolina Bezamá, sí, sí, yo recuerdo. Son estas contradicciones que si uno las va sumando, va a llegar a una sola conclusión. Después descubrimos un Claudio Bastén hablando del texto bíblico. Lo descubrimos en sendo error. Pero si probablemente si uno se pusiera a analizar todos los mensajes que tiene Claudio en relación al texto bíblico, angelical, Jehová, Dios, Elohim, y como le quieran llamar, probablemente vamos a descubrir muchos más errores todavía. Sumado todo esto, y ante la pregunta, ¿mintió Claudio Bastén? Yo creo que sí. Y para mí es definitivo. Para mí entender, Claudio Bastén no solamente mintió, sigue mintiendo hasta el día de hoy. Y probablemente lo va a seguir haciendo. ¿Por qué digo mintió? Porque cuando un testigo del fenómeno OVNI, tal vez en cualquier rama de la investigación, entra en contradicciones netas y por sobre todo publicadas por él mismo, la única conclusión que uno puede llegar es que el tipo está agregando partes a su vivencia que jamás ocurrieron. Probablemente vamos a darnos la idea, vamos a darle un beneficio a la duda a Claudio Bastén. Probablemente en el inicio, cuando aparecen estas luces, sea verdad. Se la doy a Claudio Bastén, se la compro. Pero el resto, Claudio fue inventando sobre la misma. Y es fundamental entender que la hipnosis no es la panacea para saber si un testigo está mintiendo o está diciendo la verdad. ¿Ok? Eso es así, es impajaritable, como se dice aquí en Chile. Por lo tanto, la hipnosis de Claudio Bastén nos revela verdad, no necesariamente. Probablemente nos está revelando algo que Claudio Bastén tiene. Y es más, hay un dato que yo nunca le he escuchado a Rodrigo Fuenzalía decir. Sé de muy buena fuente que Claudio Bastén participaba, su familia, de la iglesia evangélica. De ahí puede venir también que Claudio Bastén lleva todo esto no a la parte ufológica, sino que a la parte más religiosa, al tema de la fe, ¿ok? Y es donde uno puede descubrir a un Claudio Bastén enviando mensajes proféticos, hablando del futuro, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Por lo tanto, a mi entender, Claudio Bastén va inventando cosas, las va inventando en el camino, va cambiando el relato, y eso creo que lo he mostrado ya, creo que es suficiente, porque si no estaríamos horas de hora aquí analizando esto. Creo que es suficiente con lo que hemos mostrado. Pero si ustedes me permiten, les voy a mostrar dos personas que para mí fueron nefastos en este caso. Uno es Chilling, a quien acabo de agregar al otro lado, ahí. Chilling, que acabo de agregar la imagen arriba, quien hipnotiza por primera vez a Claudio Bastén 3 veces para programa de televisión nacional, programa OVNI. Y el segundo responsable, que no investigó este caso, ayudó a lanzarlo en televisión, sigue todavía apoyando este caso, y lo vuelvo a poner aquí, un poquito más abajo ahora, ahí, es que la cámara me da vuelta, por eso me enredo un poco, ¿ya? Perdón, ahí, acá, Rodrigo Fuenzalía. Yo creo que incluso le doy más responsabilidad a Rodrigo Fuenzalía, porque si Rodrigo Fuenzalía hubiese investigado este caso de verdad, hubiese dejado de lado las cámaras un poquito, habría llegado a una sola conclusión, que Claudio Bastén está mintiendo. Está agregando partes, está tergiversando su propia historia, en el tiempo la ha ido mejorando entre comillas, ¿no? Y por lo tanto, yo sí acuso y apunto directamente al ufólogo
más mediáticos de este país, que ha ayudado tanto en el caso Friendship como en este otro, a que el caso haga un boom. Y permíteme hacerte una aclaración. Yo no persigo a Rodrigo Fonsalía. No ando espiando a Rodrigo Fonsalía. No tengo nada personal contra Rodrigo Fonsalía. Al contrario, lo considero una muy buena persona, un buen chato. Nos conocemos con Rodrigo Fonsalía. Hasta en mi casa. Y para que sepas, fui testigo de Rodrigo Fonsalía. Sé cómo investiga, sé cómo lo hace. Por eso que también tengo conocimiento de causa para decir lo que digo. Y te hago una pregunta a ti. ¿Dónde está la investigación Friendship y dónde está la investigación Pastel de Rodrigo Fonsalía? Y como digo, no lo persigo. Lo que quiero, lo que pretendo, es que tú principalmente te des cuenta que este ufólogo, Rodrigo Fonsalía, lo único que hace es tomar ciertos casos que le interesan a él, sobre todo los que tienen video ya desde hace mucho tiempo a este momento, para poder estar en televisión. Insisto lo mismo, si tú quieres seguir a Rodrigo Fonsalía, para ti el ufólogo más grande de este país, me da lo mismo, yo no estoy ni ahí con eso. Pero como testigo del fenómeno OVNI, tengo el derecho de exigirle a Rodrigo Fonsalía más seriedad, más honradez, más objetividad y que deje de una vez por todas de vender pomadas en televisión. Así veo yo a este ufólogo que nos representa no solamente en Chile, sino que también a otros países de Sudamérica, lamentablemente. El caso de Claudio Pastén, al igual que el caso Friendship, son dos casos que de ufológico no tienen nada, o por lo menos muy poco.